Hola, Mr. Maurice. Primero es que llego cuando no hay juego. ¿Cómo estás? Ganaste. ¿Qué es esto? Voy a revisar de qué es ese pago. Ok. Vamos a ver si puedo hacer misiones. Deberían haber puesto más de esta semana. Yeah, eSport. Hola Johnny, bienvenido al stream. Welcome, ¿cómo estás? Apex tiene su propio modo de luces cuando entro. Ya que lo arreglé, está muy cool que pueda verlo. A ver. Este nuevo. Ah, no, espera. Es las nuevas. Es hasta dentro. Hasta mañana. Ok, entonces. Necesito lootear más care packages. Necesito tener más kills. Necesito hacer daño. Pathfinder. Ok, este me parece más sencillo de hacer. El de Gibraltar también debería no ser tan difícil. Venga, chavales, que es lunes, ya se va empezando la semanita. ¿Cómo se la pasaron en su fin de semana? Esperen, quiero. Quiero que se gane escritorio. Porque siento que sí les quita como parte del gameplay. Y cuando juego Apex, me pongo por aquí. Para que puedan ver la vida. Ok, creo que voy a ir Pathfinder y voy a poner ziplines donde sea que encuentre. Headshots con assault rifle, overlook. Ok, primero vayamos con Pathfinder. Comí PIB, comiste Producto Interno Bruto. Y dormiste todo el día, así que perfecto. Suena bastante bien, lo apruebo. ¿Qué tal tu fin de semana? El mío con mucho frío. Oh, yo también tenía mucho frío, la verdad. Como que estamos en esa época del año en la cual en el día pues está templadito, está a gusto, pero se va haciendo noche y... Hola, Yada-chan. Hola, Namix, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver. Está muy fuerte el juego, está bien. Espérenme, déjenme público. Acá, que luego se me olvida. Creo que yo lo tengo alto. Pathfinder. Ya casi es Navidad. No me gusta Navidad, no sé por qué. Pathfinder. Sí. Ya casi se acaba el año. No me gusta la sensación de que cuando se va a acabar el año me da un no sé qué. El pibe es un plato típico de mi rancho para el Día de Muertos. El muchimpollo. Muchimpollo. Móvil pollo. Ok. Con razón yo dije, ¿comiste parte del producto? De, bueno, sí, en teoría sí comiste parte del producto interno. No, no quiero esto.
Una delicia. ¿Dónde vamos a caer? No sé si tenía que hacer daño aquí también. ¡Ay! ¡Corre! Sorry to fuck you, teammate, my bad. I didn't pop. Uy. ¡Espérese, señor! ¡Quítese! No pues entre dos así como ¡Nombre! Ay, se me minimizó esto, what? Ok, esperaré. A ver si pueden recuperar mi banner. Buen inicio, sí, buen inicio, perfecto el inicio. Siento que mi mouse tiene como... Está, lo sentí un poco lento. ¡Uy, te van a matar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, muy menos! Ya valió esto, ya valió. Se la da. Oh, que se la dio. No pues. Usando el mouse convencional. Es que guardé el otro. Me dio un poco de flojera sacarlo. Ok, pues, iba a revivir, al parecer. Se la dio, no me esperaba eso. Pero ¿por qué se frisea a veces el game? Ya lo había arreglado, Chuck. Porque estoy usando otro perfil, porque arreglamos otro y no cambian las cosas, ¿sí? Como quiera, acuérdate, Nelik, que las cosas en el YouTube morado y en el YouTube normal son muy diferentes. Los servidores son como diferentes, unos son mejores que otros. No es como tan fluido y tan claro el de esto. True. No, pero como quiera, o sea, la configuración que tiene Sark está en este perfil. Lo tengo que mover, se me olvidó. Pero aunque lo mueva, no va a ser como el mejor del universo. Se la rifó. Gracias, men. Quedan 11 squads. Estafa segura, ¿por qué estafa segura? No. Bueno, sí. Ahorita no estoy para ponerme con esto. Casi no tengo arma. Ah, ya tengo un test. Algo más. ¿Es esto? Barrel. Yo. Más balas. Sniper stock. No. Los lunes nunca hay stream. Sí, voy a hacer stream. Pero voy a hacer un stream en English. Like,
all the time. I've never done it, and I think it could be fun to practice. And maybe other people who don't speak English could come. La zona. Grapple, grapple, grapple. Okay. Lo bueno es que tengo dos botiquines. Corre, 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 corre. Casi lo alcanzo. Aquí no. Quería poder el gancho. Cuatro, 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 cuatro. Must go faster. Hola, Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Van a ver subtítulos? No, pero también si quieren les puedo... ¡Córrele! Les puedo enseñar un poco de inglés. ¡No, hombre, mijos! A ver... ¡No puedo dejarlo morir! ¡Él me ayudó! ¡Yo lo ayudaré! Amigos, let's go here. Get into the zone. Don't pick me up. Okay. Voy, 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 voy. Healing my wounds. Tengo... No, no tengo... Ni siquiera tengo escudo. Vamos, 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 vamos. Casi llegas, amiguito. Muy bien. Nice. ¿Todo bien? Déjalo, ya está muerto. ¡No! ¿Qué hago aquí? Hola, Osita, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Pues... ¿Estás viendo un video en YouTube? Supongo. Pues es que ya está looteado. No hay nada. Nada, 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 nada. Ay. Oh, eres una muy buena persona. Te amo. Ay, miren qué bonito. Ese es mi compañerito. ¿Este es el canal oficial de Telemundo? Sí, así es, Osito, bienvenido. Ese es el área de eSports. ¿Estás bien? No, Nemic, no. ¿Habrá JD hoy? ¿JD? Estas balas sí las quiero. Lo que me vendría bien es un escudo. Yo. Ay, ven qué bonito es. Creo que lo amo. Le pedí que se case conmigo. Venga de aquí. Okay. Vamos. Oh, escucho balas. Devotion. Incoming care package. No. Esto. Un care package. Yo quiero un care package. Tengo una misión de abrir care packages. Nope, no lo veo. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sofía, pero me puedes decir Kippy. Kippy ama a ese random, pero no ama su chat. ¡Amo a mi chat también! Turu, 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 turu. Need energy, amo? Nope, todo bien.
Nada más que tengo así de que todo level 1, todo chafa. Pero bueno, se agradece. Ok, estamos dentro, quedan 4 squads. Pam 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 pam. O podría llevar. Nah. Así mero. Quería llevar sniper y escopeta, pero. Nah. Kipi amar, nah, hombre. Qué feitos son. Esperen. Quiero. Poder ver mi OBS. Ahí está. Me puse delineador y siento así mis ojos como vacíos. Ahorita me pongo un poco. Pam, 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 param. Sí, es cierto, iba a poner mi ulti para que se subieran mis amiguitos y yo tener más puntos, pero bueno. Esto no lo necesito, no sé si lo quieran. One minute before the ring closes. We have time. Sí, está cerca. 4 squads. ¿Creen que lo logremos? We're doing great. Only two other squads remain. 45 seconds till ring close, amigos. Don't need any carry. One squad remains. Test Fina. Nada. Dos squads. O sea, ya somos alguien más. O sea, otro equipo y nosotros. Y ya fin. Espero que sean dos. O algo así. Pues estamos dentro de la zona. Tú nos hiciste así, mentirosos. Ok. Dos squads. Uy, hay unos. Unos cofrecitos que me hacen ojitos. Incoming care package. I love loot. Yo. No puedo. Me van a decir de que ¿por qué vas para allá? Hay dos. A ver, dos care packages. Enemy spotted. Way out there, like little ya lo vi. Like little cucarachas. I saw someone and I don't think they're selling cookies. Ya lo vi. Trust in the old father. ¿Dónde está? No lo veo. No. No los veo. ¿Por qué tengo que ser tan ciega? Esto es como jugar. Encuentra a Wally, pero en movimiento y en miniatura. ¡Oh! Ya me voy para abajo, para abajo, para abajo. No, qué sad, quedamos segundo. Yo creo que se gana. Hola, my Nornix, bienvenida al stream, ¿cómo estás? ¡Osh! Sad. Oh, tiene skin lifeline zombie cosa. F exactamente. Return to lobby. Yes. Y no hice que usaran mi zipline. Hmm.
Para pam 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 para pam 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 pam. Ya ves, escribí. Muchas gracias, Minor. Te lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poco sobre ti. Ay, déjenme agarrar el delineador. Me estresa verme así con mis ojos tristones. Especialmente en la cámara. No sé por qué la cámara se ve como tan... Como si me viera muy cansada. En persona no me veo así, se los prometo. No me veo tan demascarada en la vida real. A ver... ¿Qué peón? ¿Tienes espacio para el plan familiar? Si quieres entrar, Aldo. Digo, todavía no somos muchos, entonces... Ahorita está como... 135 prox. This is your champion. This is your champion. Sí, ¿qué info debo mandar? Mándame tu correo. Y... el pago. Y... ya. Y eso es todo, joven. Se me pinto el otro ojo. Y tu alma. ¿Puedo mandar fotos de Janet como cupón? No. ¿Qué juegas? Ahorita estoy jugando Apex Legends. Más al rato voy a jugar Lulcito. A ver, si me dejan un arma, por la demora de Dios, gracias. A ver. No me voy a ir hasta allá. Te necesito sacar un ojo distinto al otro. No lo vean, no lo observen. Yo tenía una conocida que me decía... que ella tenía una clase, pero o sea, no sabía si a lo mejor la señora tenía algún problema. Pero decía que... ay, mi hijo. Decía que esa maestra llegaba, pero o sea, con un ojo así de que delineado, sombras brillantes y el otro nada. Pero siempre, siempre. Y era así como de... es una moda... se le olvidó... o ¿por qué? Perfecto. De nada. De nada. It's go time. No dejo nada ahí. No pues. Vámonos de aquí. Espera. Agarré balas de escopeta y ni siquiera tengo escopeta. Lo que quiero es que mis amiguitos se suban al zipline, no nada más yo. Ready, set, go. A ver. Estamos como un poco separados. Por aquí hay cajitas, a ver... nada. Ah, no, eso no, tampoco lo necesito, esto... turbocharger, no. R301 here.
Yo quería eso. A ver, yo hago. Voy a hacer un zipline hasta allá. Venga y subo así. Gracias por subirse. ¿Ven que les cuesta subirse a mis ziplines? Qué bien juegas, pero sin... No ha pasado nada, pero gracias. Esto no... Yo... Jiji. Shotgun bolt. Esto lo voy a agarrar para un rato. ¡Ey! What? Oh, wow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Oh, wow. ¿Dónde te están dando, mijito? Ah, ya los vi. No pues. No pues. Nos pescaron a todos separaditos. ¿Podrá salvarse? ¿Podrá? Uy. Ya sabe dónde están. ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! Uy. Hice un buen intento. ¿Cuáles son las misiones de hoy? Hoy lo que busco hacer es... Con Pathfinder tengo que hacer que mis compañeros se suban a un zipline 10 veces. Entonces, más que nada en eso me estoy como concentrando. En usar a Pathfinder, que se suban. A ver si me los está contando. Ahorita se acaba de subir uno. Sí, muy bien. Me faltan solo 8 más. Tengo que hacer knockdowns con Red Bloodhound, Caustic o Watson. Eso es después. Hacer damage en Overlook. Ok, podríamos caer en Overlook. Ok. Adiós, bye bye. Gracias por estar en el stream. Ah, sí, me estaba pintando otro. Más o menos. Esperen, es que ese espejo es de aumento y no veo. Sí, está bien. Ahora sí siento mis ojos un poco mejor. Uruguay. Saludos desde Uruguay. Hola, Anielo. Bienvenido al stream. Saludos desde México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok. Pathfinder. Lock and load, rinse, repeat. It's that simple. Rinse, repeat. Okay. Esa skin no la había visto. Me gustaría que en el menú saliera como todas las skins que podrías tener, aunque sean como exclusivas, nada más para ahí verlas de que, ah, esto es lo que no tienes. Hola Sam, bienvenida al stream, ¿cómo estás? Hola Night Predator. I don't fear anything. Oh, mira, una Sofía. Can you say the same? We should land there. Looks like fun. Roger. Okay, ¿qué penistas ayuda, chat? Denle like al directo y compártelo para que pueda ganar, por favor. Por cada que comparten y le dan like, tengo aproximadamente
Ah, es un niño. 2% más de posibilidades de ganar. A ver. No pues. Ok. Agarra esto. Balas. ¿Qué más hay? Escucho a alguien. First blood. Mira, someone's out there. They're far. Go this way. Escuché a alguien, lo juro. ¡Sabía! No te veo compartiendo, David. Yo ya di like. Ok. Con eso basta. Yo ya di dislike. Nah. Me tienes que dar likes. Bueno, recuperen mi banner, por favor. Si son tan amables. No kill. Hey amigos, this dude's not with us. Recuperen mi banner. ¿Dónde estoy? Hey amigos, this dude's not with us. Hostile, danger close. Uy. Ego me dice que se van a morir los dos. Buena, buena, buena. Need some help. Ahora ve y recupera mi banner. Ya está, ya lo recuperaron. Thank you. Quiero ver al otro. Estos estilos de game son ficticios. ¿A qué te refieres, Luis? Uy, espera. Let's reposition here. I need it. Fuck it, did you finish my commission? Yes, I have it ready. I'm sorry. Oh, I mean, I have it since Thursday at, I don't know. Well, no, Monday. Monday on the morning, Monday, Friday, I'm sorry. But I haven't sent it. I swear I will send it later, today. Pinky promise. I was going to send it, this afternoon, but I was really tired and I had to take a nap. Echo, what do you think if I do a full English stream? Hi, Dallas! Welcome to the stream! How are you? Me pega con su dedo pequeño, señor. Es un pink promise. Necesito poder poner ziplines. Solo para eso estoy empezando partidas. Did you or Beto-chan look into the puzzle? And I'm all for you practicing your English in stream. Yay, thank you. Yeah, I thought like, I don't know, one day a week I could in purple YouTube do an all English stream
to see if I can get a little bit better in my grammar and vocabulary and pronunciation and all that. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. No, you get it. Ah, oh, yeah. You get it, Pathfinder. Let's go find them all. Powered up and ready to go. And about the puzzle, we just left it like that. We haven't opened it since the last stream. We will try to there's a thin line between finish it like on Saturdays. Like every Saturday we'll try to get a little bit done. Purple YouTube. The ones you do speak English with is me and Dala. Seldomly anyone else speaks it. I mean, it's for maybe. Oh, give me a second. I say we land here. Maybe also like people from around the world could come to the stream, and it will be easier for them to understand me. I mean, not everyone speaks Spanish, and I know everyone speaks English in the United States, in Europe, in Asia. So maybe it will be nice. Let's go this way. Sofía de Jesús Gutiérrez. Hola, Zach. ¿Ya vienes a regañarme? Sí, no caravan. No hiciste lo del OBS, ¿verdad? Creo que no te ibas a dar cuenta. Sí. ¿No lo ves? ¿Acaso? Si está trabando a veces, es que no es verdad, chat. Voy. Voy, amiguitos, yo los ayudo. Señora Kipis, hoy tendremos. ¡Quieto! ¡Quieto! Te odio mucho, Bangalore. Oh, wow, no. Llevo ya como 3 rondas mal. ¿Qué pide el especial del Día de Muertos? No, pide el Día de Muertos, joven. It's simple math. US has 300 million and Mexico has 125 million more viewers. Heads up. I mean, I know streaming in English is like better. A lot of people can enter your stream and understand it. And with Spanish, I'm speaking Latin America. Nothing wrong about it. I love Latin America, but I can give it a go. Why not? Era obvio que se tiene que olvidar, ¿no es cierto? I love your accent in English, Bookie. Eat a piece of bread, plugs. I don't have bread. Well, I had for breakfast a concha. So that's bread. Are you happy? Hi, Moises. Welcome. Lip match. Espera. No sé. Ya morimos todos, Lel. Miss Kippy. Oye, streamer de noche. Yes, Nickram. It will be. A concha. Eso en Argentina se ve otra cosa. ¡Ya lo sé! Pero aquí no, ¿verdad? Porque somos México. Y pues sí. De acuerdo. Uy. Mis pantallas se ponen negras cuando hago el tab un momento. Do you know Kippy will be Sakurajima Senpai this month for Thanksgiving? I haven't said that, Echo.
I'm so fat right now. I can't do Sakura Jima cosplay right now. Let's get ranked. Today I weighed myself. I'm 46 kilograms. I'm 6 kilograms above what I usually am, and I feel like a whale. Yes, Skippy, I'm happy you eat melon bread. Oh, okay. Oh, yeah. It's a melon bread. I didn't know that. I heard that, but in Japanese, melon pan. But I always thought it was like a bread with melon. I don't know. Kippy Elim, no hit that chan. What's that in pounds? Okay, Google. 46 kilos a libras. 46 kilogramos es igual a 101.413 libras. 101.4. ¿Ese es tu canal? Yo trabajo para Telemundo Deportes, Brian. Y así Kippy no quiere jugar Just Dance. Podemos jugar un poco de Just Dance más tarde si quieren. Ok, puedo jugar un poquito de Just Dance y ASMR. ¿Qué les parece? Todo en inglés. Introducing your champion. Y Google, mejor te digo tu edad. Remember, Kippy, melon in English is cantaloupe. Oh my god, I didn't remember that. I thought about watermelon maybe, and I thought like, yes, melon. Yes, you're right. I'm sorry. Thank you for correcting me. Yes? No? Okay, que venir allá, pues los llevo para allá. Un poco suena que no habrá. No, sí, va a haber. Oh, yes, I love ASMR. Yay! Bueno, pues va a haber ASMR y un poco de Just Dance. 101, nice number, Kippy. For me, it's a lot. I'm usually. Okay, Google. 40 kilos a libras. 40 kilogramos es igual a 88.185 libras. 88.1 pounds. Usually. Puedo ser un poco feliz. Ok, necesito esto. Y esto también. Dámelo todo. 4. Kippy, if I donate more often, will you finally go eat some food? 101 is like non-existent. Well, remember, I'm really small, so maybe it's not a lot, but I don't know my what. Oh, no! No tiene armas. What? Pégale. Uy, a Rip. Rip Squad. ¿O no? No, sí, ya Rip Squad. Oh, tú puedes. No puedes. Pam. ¿Y cómo quieres kill leader a eso? Si tú no. Kippy, if I didn't... Mauricio, no siento que me equivoco. I'm your fan, Dallas. ¡Quítese! Ahora solo dependemos de nuestro otro compañerito.
Uy, vamos, yo sé que tú eres pro, yo sé que tú eres pro. Oh, qué sad. Qué sad. Dijiste 100 kilos, ¿qué pide ese rato? No, libras. ¿En kilos? Generalmente yo peso 40, pero ahorita estoy en 46, entonces me siento súper obesa. Entonces, no, no voy a decir eso, ni siquiera lo conozco, Cito. ¿Cuánto mides de estatura? Mido 1.50. Ya veo dónde salieron las lonjas. A ver, déjeme en paz. Híjole, y ayer fui a un cementerio y saliendo había antojitos mexicanos. Me comí unas flautas. Me comí como 6 churros. Y en la noche comí una rebanada de pizza. 1.49. No. Así que pues, qué buena dieta, ¿verdad? Voy a hacer como que ir a pesarme para sentirme mal y comer más. Sí, 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 entrale, Kipi, entrale. Ese es tu peso ideal, 1.50. Sí, pero no sé, siento que mi cara se ve muy como muy rellena, me veo como muy cachetona. No estoy así como con mi pancita más plana, entonces... O sea, sé que incluso dice peso ideal o peso normal, pero me gusta estar un poco más abajo. Dísela a sus lonjas. Oye, no son tan malas. No son tan intensas, ¿ok? Al menos fue una rebanada nomás. Bueno, es que era de la pizza que habíamos comido el día anterior. Entonces, nada más quedaban 2 rebanadas. Le dije una escata, me comí una yo. Y calenté con los churros que no me había comido en su momento. Entonces, cené muy bien a las 3 de la mañana. Pura grasa. ¿Por qué la grasa tiene que ser tan deliciosa? Lo cachetón es ya por nacimiento. Yo tengo un amigo que tiene la cara súper grande y el cuerpo bien flaco. No, es que antes la tenía como más delgadita. O sea, mi problema... Cuando subo de peso, es que no subo como de peso pareja. Se me va a la cara y a la panza. O sea, no se me puede ir a las piernas, a los glúteos, a, no sé, acá, no. Se me va a la cara y a la panza. Y eso se ve horrible. Paren, parararán. Y me di cuenta porque había visto clips antiguos míos que dije de que, oh my god, yo me veía con la cara más flaquita. Pero mira, Kipi, es un cambio positivo. Fue comida que dejaron de otro día y no fue una que acabaran de comprar. Eso sí, generalmente, por ejemplo, si compro una pizza, para mí, o sea, trato de que me dure 2 o 3 comidas y así es como ahorro, porque pues aparte de tacaña. No, pues qué buen consuelo. Ya sé, ¿verdad? Pues bueno, vamos. Vamos, señora, llévenos. Consuelo, yo digo, ay, te quiero, Necrom. A ver, ¿ustedes cuánto pesan? Si se van a estar riendo, a ver, díganme, ¿cuánto es su peso? Y luego me van a decir de que no, pues, yo peso
no sé, 10 veces mi peso ideal, pues me gusta molestarte por tus 2 kilos extra. Uy. Hasta para atrás. First blood and it's not us. Wonderful. Uy. I am down. No pues. Yo mido 1.80 y peso 85. ¿Ven? El único que dijo fue Carlos. Los demás están ahí de qué. No pues. A ver si la Wraith nos puede recuperar y huir. Uy. Yo no sé cuánto peso. Nah, hombre. No sé cuánto peso. ¡Ah! Uy, buena. Ese es el decoy. ¡Lo escucho atrás! ¡Quítate de ahí! ¡Ah! ¿Por qué se quedó agachada? Por decir algo entre 60 y 75. Ahora resulta. Yo sí puse ceñito, pero no me leíste. A ver. Ah, aquí pilló 105, pero mido 1.85. Está bien. Está bien, no los juzgaré. Sé que van bien. Continuum. Supongo. No sé, apenas. Es que yo las. ¿Cómo se dice? Las tablas de peso y así. No sé, siento que. Cuando me pone de que peso ideal, me siento como muy, muy choncha. Y me siento más en bajo peso, pero sé que no debería. Y así. Pam, pam, pam. Tres, dos, uno. Algún día lograré poner el zipline y que vayan. If you can't keep up, you're straight out of luck. Lifeline. La buena es que ya comprobamos que tú regresas rápido a tu peso. No tengo problemas para bajar de peso, pero sí tengo como que centrarme un poco más, porque la verdad es que sí como mucha comida basura. Entonces sí, como que, no sé, por lo menos un par de meses ponerme así de que, ok, voy a comer estas cosas y así más sano. Hoy comí sano. Comí arrocito blanco con verduras y salmoncito, ¿eh? Para que no digan hambre, Kippy dice todo eso mientras se come una pizza. No, hoy comí bien. No, esto no, esto. Sí, un día hace la diferencia. A ver, un día a la vez, un paso a la vez, o sea, ¿cómo era la frase? Un viaje de 1000 millas empieza con un solo paso. Oye, señor, dígame ahí algo, ¿no?
No tengo nada. No, pues no se vayan a quejar ahorita que me tope a alguien. Uy. Uy. Uy, no tengo nada. Ya me voy, ya me voy. Esperen, necesito conseguir un arma. Ok, tengo 8 balas. Pero llegó la época donde Mami Chan se ve a unis, qué rico. Ya sí, es que... Bien, por eso no me gusta esta época del año. Hace frío, hay muchas cosas las cuales comer. O sea, no crean cómo y subo de peso por gusto. Lo que pasa es que como es invierno, necesito mantenerme calientita y pues... La grasa es lo que te mantiene caliente, ¿ven? Yo, la supervivencia. Uy. Uy. No veo nada. Just us. Una bala, una kill, lol. Sí, bajé uno, pero seguro ya lo subieron. Ay, hola, ¿cómo está? Nah, y en vez de revivirla, nada más que le dijo de que ay, ven. 8 balas, 8 kills. Nah, uy, buena. Go, 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 go. Atrás, atrás. No, hombre. Esto es muy sad. Un par más y me paso al olcito porque luego me voy a tiltear. Soy bronce, qué asco me da ver que soy bronce. Ya se va a terminar este modo y no saqué casi ninguna, nada más una. Pero bueno, esa era la importante. Que como que ese modo está divertido, pero luego se vuelve un poco tedioso. Especialmente porque luego la gente se sale cuando ya son Shadows. ¿Rank, Kipi? Voy a rankear. ¿Quieres rankear? Loadout, game customization. Me sigue gustando más esa. Humble wit. O sí. Bangalore, Mirage. Afirmativo, señor. Va. Ahorita te invito. All right, let's do this. It'll be fun. If not, well, you know, we all make bad choices. You live, you learn. Ready to go. A ver, esta me gustaría durar por lo menos más de 2 minutos. ¿Podemos? Para
King Split kills. Introducing your champion. Losing isn't fun. That's why I don't do it. Winter Prodigy. No me acuerdo en qué lugar tenía que hacer daño. Overlook, creo. Que lo escoja. I say we land here. Pues creo que no. Never mind. This might be a good place to land. Señor. Ah. Yo era el Jump Master, Lil. No me di cuenta que yo era el Jump Master. Híjole, a ver si no es demasiado tarde. Híjole. Uy. Uy, uy, uy. ¿Por qué se me ocurrió disque aventar una granada? Según yo iba a ser la mejor idea que he tenido en mi vida, pero ya vi que no. Bueno, lo bueno es que ya cayó uno. Faltan dos. Uy, uy, uy. ¿Qué está haciendo? Vaya. Nah, hombre. ¿Por qué se sale? No se sale. Bueno, sí, no tenemos mucho futuro. Parecía buen plan. Ok, una última porque me estoy tilteando. Lo bueno es que todavía no. Como que en este rango no te bajan puntos. Entonces, por lo menos no es como que diga, ay, me están bajando puntos a cada rato. Última, 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 última. ¿Todo es culpa del Jump Master? No. Players. Vamos. Bueno, señorito, ¿cuántos cráneos añadió a la colección? ¡Ninguno! ¡No soy una robadora de tumbas! Pam, pam, para, pam. Turu, turu. Oh my god. Lil. Pago automático, pago automático. Sin querer compré una aplicación. Hace rato estaba tomando una siesta y puse un despertador. Y pues ya ven que cuando empieza a sonar la alarma generalmente tiendes a dar manotazos a lo tonto para que te deje dormir. Al parecer sin querer compré una aplicación. ¿Cuál aplicación se llama? O sea, yo tengo la versión gratis, pero pues hay versión de paga. Se llama Alarm Clock Extreme. Vaya, claro, sin querer, se los juro, ahorita nada más porque me apareció de que se procesó el pago, que no sé qué yo. ¿De qué habla? ¿Qué pago? Ahorita veo si puedo hacer la devolución porque ni siquiera es como que me guste tanto la aplicación. ¡Fueron 95 pesos! Son como
casi $5. ¿Qué hace esa app? Porque pues nada, es una alarma, puedes poner, espérame, puedes poner puzzles para que te despierte y cosas por el estilo. Despiértete, desayuno. Que te da el modo de paga. Creo que nada más quita anuncios, que realmente no son tantos anuncios. O sea, no siento que valga la pena el modo de paga. Así que no lo quería comprar. Solo fue por accidente. Y ahora voy a tener que ver cómo devolverlo. O nada, pues aprender a que me guste la app. El de pago, el celular te golpea. No sé, es bastante normal la alarma para despertar. O sea, alarma, cronómetro, temporizador. Puedes poner tus canciones. Puedes poner así como, si quieres que se apague la alarma, pues como que puzzles o ecuaciones matemáticas, cosas así que de repente usaba más en la universidad para que no se apagara tan fácil. Aunque llegó un punto en el que aprendí a hacer sumas y restas medio dormida y tuve que aumentar la dificultad, porque pues podías ponerle, si querías que fuera muy fácil, pues nada más eran sumas y restas simples, medio ya te empezaba a poner multiplicación, división. Y ya de que si le ponías difícil, te ponía de que raíz cuadrada de no sé qué. Y pues ya a lo mejor tenías que abrir alguna calculadora para eso. Hiciste feliz al creador Kippy por ser la primera compradora. No creo ser la primera compradora. Pero pues no la quiero. Quiero una devolución. Lo compré por accidente. Ya tengo uno de esos. Vamos a quitar estos. Quiero usar el zipline. Ajá. I could use that. Yo lo quiero. Ultimate accelerant here. Hay una app que te ayuda con problemas de mate escaneándolos. ¿Lo podrías usar para esa app? Digo, ya no lo pongo, ya nada más lo pongo como de botón. Hubo un tiempo que también tenía una que tenías que agitar el celular si querías 5 minutos más, entonces era de que lo agitaba. Hablando de pagos innecesarios, me acaba de llegar que pagaron la versión sin anuncios de mi alarma. ¡Qué feliz soy! Vamos a comprar esto. Esto, sí, eso dámelo. Esto también. Esto. I could use that. Pues si no lo agarran primero. Hola Mariela, ¿cómo estás? Digo, tengo entendido que sí hay como devoluciones, así que. Oh, wow. ¡Ah! ¡Haz algo! Nah, hombre. Queda uno. Sal. Y nunca nadie se subió a mi zipline, nada más una vez.
hubiera agarrado primero el escudo azul. Ah, ni modo. ¿Cuánto costó esa app? $1 Como 5. Sí, o sea, también es por eso, como que no fue tan barata. Si fuese una $1 diría, bueno, X. Pero pon 5. Con eso puedo comer. Sí. $5. Déjenme abrir. Lolcito. ¿Para qué quieres comer? Por dos. ¡Hambre! Digo, me gusta el no morir de hambre. Mayúsculas, no. Déjenme cerrar Origin. Cerrar. Salir en general, salir de Origin. No te preocupes, Kitty. Con ese peso vivirás 2 años sin comer. Ah, ok. Vas a rankear, Kitty. Sí, voy a rankear. Así puedo hacer esto para acá. Pam parararararum. TFT no. Cambiar modo. Déjame terminar de estar Urf. Ok. Vamos a ver cuánto tiempo lleva el señor. ¿Dónde está? No lo veo. MR. Mr. Maurice tiene 24 minutos. Oh, ya, terminó. 23, pero estamos 4 contra 5. Vaya, a tiempo. $5 is not that much. I mean, it is not that much, but I don't want the app. If it was something I wanted, it's not much, and I wouldn't mind. The problem is I didn't want it. I bought it by accident, so I don't want it. And I'm a chipstick. Kippy, ¿ya viste los Pokémon de Sword and Shield? Oh, sí, sí vi. Algunos se ven muy cool, algunos está como un poco raro. Kippy, ¿con qué juego empezarás los streams de Switch? Justamente les iba a preguntar si querían verme jugar Legend of Zelda o prefieren que eso yo me lo juegue aparte, que no tengo problema. O si quieren que me concentre más en cosas como el Tetris, como el Just Dance, como, no sé, ese tipo de cositas. El Pokémon. Podría jugar el Pokémon. Queremos verte jugarlo. Ok. Digo, es que mucha gente dijo de que, ay, que lo vi muchas veces. Y pues, se entiende, la verdad. Entonces, si no quieren, pues lo juego yo sola. Full Just Dance. Este men. Pokémon 10 de 10. Digo, Pokémon obviamente se los jugarí. Ya que tengo capturadora, pues es mucho mejor. Just Dance por 2. Just Dance va a ver, sí, va a ver. Quiero ver los fails de Kippy en Zelda. Vamos a bloquear. Ah,
Mr. Maurice, ¿quieres Leona, Nami o Sona? Escoja. El 15 sale el Pokémon Kitty. ¡Ya el 15! Va a estar como a 1300, ¿verdad? O el Zelda para ver tus reacciones. Ok, entonces jugar el Zelda. Vamos a jugar como cachitos. Quiero ver a Kitty vestirse de trapito en el Zelda capa. Vaya, vaya, no sabía que se podía hacer eso. He tratado de no spoilearme nada, no sé cómo lo he logrado. Pero no me he spoileado nada del Breath of the Wild, entonces... Le van a ver, ok. Ya que te ofreces. La otra vez estuve jugando con Zack. Jugando Leona. Ah, no. No, ¿qué? Si van Morgana, no. Eligiendo. Todavía no terminan de elegir. Sí. Ahí está. Entonces. Nami. Yo decido lo que traerá la marea. Saya y Morgana. Morgana está muy molesta ahorita. No me gusta ir contra Morganas. Mundo da... ¡Guácala! ¿Por qué nadie baneó a Darius? Mundo... Hace mucho que no veo un Doctor Mundo. ¡Qué buen carrito del niño CrossFit! ¿Qué? ¿Quién es niño CrossFit, Big Man? Param param pam 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 pam. Nueve, ocho, siete, seis. Oh, tiene un equipo super asqueroso. Katarina, Doctor Mundo, Darius, Morgana. Blech. Ay, Kipi, ya te saco de platino. Nunca vi el dúo. Digo, de oro. ¿Verdad? Ah, pero le decía de que no, sí, 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 claro, cuando quieras. Le digo, ay, es que me duermo en la tarde. Ay, es que no se puede. Nah, hombre, niño CrossFit. Me falla, me falla. Pam 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 pararara, pam 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 pam. ¿Y a cuánto me falta? Digo, ¿cuánto me queda? ¿Como dos semanas? Unas dos semanas para que se ya no tenga más oportunidad de subir. Ay, tengo que jugar como 10 partidas de TFT. Para tener los puntos de una misión y subir a lo de la arena antes de que lo cierren. Ese Corki va a fidear a Kata, guarda este tweet. No me eches la salsa, se trata de que me eches porras, de que me digas que todo va bien, que me digas que Mr. Maurice va a carrear la partida, no que me digas, ese Corki va a fidear. Todos son main. Pues ya están tryhardeando, ya es lo último. Asquito. Yo, pero si es normal, ¿qué importa, Kipi? No es normal.
Arreala. Buena suerte. Sí. Vamos a ver qué sucede. Catorce días, 5 horas y 27 minutos. Lo sentí como... ¿Alguna vez vieron Arnold? El capítulo donde Helga le está diciendo a Arnold que va a morir. Entonces le está nada más gritando... 5 días, 23 horas y 43 minutos para que mueras. 3 horas con 22 minutos con 3 segundos para que mueras. Todo el capítulo. Me hubieras dicho, Kipi, estoy probando runas. Nah, pero viste, Mauri, estabas, me está troleando. Las horas y los minutos no son broma, eso es lo que queda. Ok. Todavía tengo tiempo de subir. Si trae jardeo, sí subo. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, gracias. Ya digo, ya estoy en oro 3. Solo me falta subir a oro 2. Oro 1 y platino. ¡Easy! ¿Verdad? ¿No has tryhardeado todos los seasons? Nah. No lo he tryhardeado para nada. Tryhardear es cuando de plano lo hago 24-7. Así de que me levanto, me pongo a rankear. Empiezo a streamear y estoy rankeando. En la noche estoy rankeando y así estoy, así 24-7. El 17 vas a estar de nuevo tryhardeando en Twitch. Probablemente sí. A última hora, a ver, está. Dime en paz. Me va a pasar igual que el año pasado. Ay, es que no tryhardeé. Y me puse a subir un día antes y nada más me queda una partida, pero se acabó el tiempo. ¿Y por qué no traí jardeas? Porque he estado más cansada y pues he tenido más cositas que hacer. O sea, hay veces que... Lo malo de LOL es que es un juego en el cual tienes que estar como bien atento ahí. Entonces, a veces que ya estoy bien cansada para estar ahí... Viendo toda la partida, prestando atención, con los reflejos ahí al máximo. Por eso en TFT es como de, estoy tirada en mi silla y solo muevo fichas. Esta noche ya llegué. Hola, Beto, ¿cómo estás? Pam, 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 para, pam. Oh, vaya. Por lo menos se le están yendo varios minions a esa Saya. Pero ya voy a tryhardear un poco. No en mi máxima expresión, pero sí. Este es Maurice. ¡Muévete! Pam, par, pam, 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 pam. Pues la Morgana para ser main no ha atinado ninguna Q. Un poco dance game, un mucho poggers. Ser como Saki, rankear 24-7. Uy. ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! La Saya no está farmeando bien. Eso me gusta. Ya se perdió toda una oleada. Cuidado. Mm.
El viernes tengo casa sola. ¿Y sabes qué significa, Kippy? Podría decir muchas cosas que puedes hacer. Puedes hacer una fiesta en tu casa. Puedes ver material inapropiado. Pero sé que vas a rankear. ¡Perdón! Se fue un autoataque, lo siento. O me equivoco, Zack. Rankear desnudo, digo, ¿qué? Sí, suena algo muy divertido, ¿verdad, chat? Todos quieren hacer eso en algún momento, claro que sí. No, creo que debería ser muy incómodo. Hola, Pablo Costa, bienvenida al stream, ¿cómo estás? ¿Qué, quién es el dragón? Digo, podremos hacerlo, estamos todos aquí. Sería más rápido. Nice. Dragón de las montañas, listo. Okay. Ah, sí, se llevó el blue. Bueno. Ya te saludé, Pablo. Fíjate con el Jevin y dejas de la marca tu sudado. Qué asco, man. Innecesaria esa imagen en mi mente. Por eso yo tengo una silla de tela maravilloso para cualquier vestimenta. La verdad es que sí, cuando uso shorts o falda con una de vinipiel, te quedas todo pegado en verano. Pero con la de tela, no. Por eso soy muy feliz de que mi silla sea de tela. ¿Juegas otro juego? Juego Apex, juego Overwatch, juego League of Legends, a veces juego Fortnite y Teamfight Tactics. Silla de tela, pero no de diva. Me gusta mucho mi silla. O sea, piénsenlo, miren. Lo malo es que tiene blanco. El blanco se mancha fácil, entonces, pues conociéndome, seguro luego estaría lleno de comida, entonces no. Y luego tiene unos cuantos logos en verde. Y pues por el croma no se van a ver, entonces no me conviene. No me conviene. Eso sí. Digo, está muy muy bonis la verdad, pero estoy muy de gusto con mi silla y yo creo que hasta que esta ya se me eche a perder, no sé cuánto puede durar una silla usándola muy constantemente, unos 7 años, no sé, no creo cambiarla por el momento. Es una silla de God of War, poggers, que no es de God of War. Que también luego vi que sacaron una versión con rosita, que también me sentí muy tentada a comprarla, pero era de la versión más chica. Y la verdad este tamaño me gusta mucho, la otra... Obviamente sí voy a caber, pero como más, por así decirlo, correctamente, así de que sentarme bien derechita siempre y todo. Y pues la verdad, esta silla yo la utilizo para dormir siestas y toda la cosa. Aquí duermo así en las tardes a veces. Venga pa' acá. No. Sorry. Excusando tu dolor. A ver, Zack, déjame excusar mi dolor, ¿ok? Sí lo excuso un poco. Sí me gusta también, pero había una imitación
de silla de diva. Muy, muy bonita, que me encantaba. Pero según lo que leí, era súper, súper, súper incómoda. Que Sony también estaba en terca de que es que yo la quiero, yo. Pero todo el mundo dice que se deshace y que está súper incómoda. Pero yo la quiero, no me importa. Y yo, no la vas a aguantar ni 2 horas. ¿No quieres corregir tu postura? ¿Quieres ser jorobada? No, o sea, obviamente esto me ayuda a corregir mi postura. Pero la otra me quedaría como más justa y no me dejaría, por ejemplo, ahorita estoy con las piernas cruzadas así. Y sé que la otra tal vez no tendría ese espacio y tendría que tener mis pies abajo. Lo cual es el objetivo, pero pues pa' qué, ¿verdad? Está Mr. Maurice, ese minion. La DX Racer de gato. ¿Qué? La que yo digo. No, la que yo digo es literal una china así random. Ahorita se las enseño. Y la de DX Racer de gato. Me gusta. Pero quisiera que fueran en negro. Quiero alas negras. Y quiero que sea negra con detalles rosa pastel. Sí, eso me gustaría. Como, me encanta la idea, pero quiero otros tonos. ¿Sabes que yo soy rango más alto en... ¿En qué? Pam, 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 param, pararam. Pam, 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 param, param, tam, tam. ¿Qué más, Keeping? Cool story, bo. A ver, déjenme en paz, pero te le echan. ¿Pero qué? El punto es que estoy contenta con mi silla, ¿ok? Hola, ¿de qué hablan? Estábamos hablando de que Secret Labs sacó una silla como la mía, pero versión diva. Entonces la estaba sufriendo un poco porque yo dije, ay, silla versión diva, porque yo no la tengo, baby. ¡Oh! Pero Mr. Maurice, yo venía a ponerla. Yo soy el soporte. Y estaba justificando el por qué me siento muy a gusto con mi silla. Secret Lab tiene demasiados estilos. Meme de Homero con el cerdito. .jpg. Exactamente. De hecho, antes no tenía tantos. Cuando apenas estaba empezando a ver sillas, Kila me decía de que era Secret Labs, pero las veía y como que no me convencían del todo. Y ya cuando sacaron las de tela, que sacaron esta, dije, la amo, la necesito en mi vida. Y pues, heme aquí. Kipi, ¿conoces Free Fire? Sí, pero no juego Free Fire. ¿Para qué jugar Free Fire cuando puedes jugar Fortnite o Apex? Juegos de celular, ni... ¿Podré poner links en web? No me deja... No te va a dejar poner links. Llegó mi comida. ¿Qué pediste de comer, Alinor? ¡Ya sé, ya sé! ¡Pan y mermelada! Pero de un restaurante. Ahora es un pan más fino. ¿Por qué no seguiste con el Apex, eh? Porque me tilteé. Ahora tenemos dos wards ahí. Ay, espérame, Mr. Maurice. Nambe, ya se va, me abandona. Te quiero compartir un diseño que me gustó mucho. Pásamelo por Messenger. Ulala, qué elegancia la de Francia. No, pedí pollo. Paloma. Capo. Mm-hmm.
39. Va bien, vale un farm esa Saya. Setenta. Lleva 30 minions menos. No hay que dejar que se recupere. Pam, pam. ¿Juegas Fortnite? A veces. Pero juego más Apex, la verdad. Pues no dejaré que se desaprovechen aquí los minions. ¡Ole! No, para allá. ¿Qué onda? ¿No vieron en la semifinal del World? ¿Tú la viste, Beto? Ok. Aquí viene Corki. Uf, bueno, se murió la Morgana. Con eso me basta. Clarines y trompetines. ¿Qué te pareció? Iba a decir, ¿qué te pasó? Yo de que no. ¿Qué te pareció? Param, param, pam. Y dos, yo te amo. Ahora va a ser bien fanboy. ¡Mande! Perdió Skatey, ya sé. Mi Faker senpai, me da mucha cosita ver a Faker llorar. Y luego que pusieron que la abuelita de Faker y el papá de Faker ahí estaban viéndolo jugar y apoyándole, me dio mucha tristeza. ¿Cuál es su nombre real, Sofía? Pam, pam, pam. No pensé que Skatey fuera a perder. ¿Quién? Hombre. ¿Viste el video que salió? Que le temblaban las manos. No, no lo he visto. Nada más vi las fotillos ahí llorando y yo. Qué sad. Pobrecito mi Faker. Todos lo vieron. ¿Cuántos años tienes? 28. Pararam, pam, pam. ¿Quién de Kipi? ¿Quién sigue en la fila? Ahorita nada más está Mr. Maurice. ¿Quiere ser el siguiente en la fila? Bueno. Uy, me tardé muchísimo en sacar las wards. Hizo que sí estaba pokeando. Ay, no me pegué. Ok. Todavía está el heraldo, podemos sacar el heraldo. Ah, ya lo está sacando. Voy. A ver, yo ayudo aquí. Y heraldo, nice. Tenemos todo, casi todos los objetivos, o sea, no es que todos. Uy, buena. Uy, me alcanzó.
me voy para atrás, Ya casi al final en la pelea, pero el segundo varón, me parece. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Me distraje! ¡Lo siento! ¡Ups! 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 Cuando los mataron en el bush y pasaron la cara de Faker en pleno fly medio, dije, ¡oh boy! Ya casi el final de la pelea por el segundo varón, me parece que es... Pobrecillo. Me pregunto, ¿qué se estarán diciendo allí a la mitad de la pelea? Así que... Iba a ponerme a hacer una representación, pero me detuve a tiempo. Oh, that works, no. Para acá. Y... ¡Vamos, Kled! Híjole. No, bye, Kled. Bueno. Así es la vida. A ver, Zack, ¿dónde estás? Que dijiste... Ese Corki iba a fidear a la Katarina. El Corki ya está fideado. Va 10-4. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Voy. Muy bien. Él es un manco, tenías que focusear a ese. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, básicamente, o sea, siento que nada más están echando la culpa de ¡te dije que iba a entrar! ¡Claro que no! ¡Te avisa con tiempo! ¡No tenías guardiado! ¡No quitaste las wards! Y cosas así. Y... ¡pum! Una torre fuera. Oh, wow. Pero no se murió mundo. Le puse Ignite y todo. Después de los partidos sacan videos con lo que dicen durante las partidas. De verdad, eso nunca me tocaba verlo. Creo que esa play prácticamente vendieron a Faker. Lo dejaron encerrado con toda la tropa. Pobrecillo. Algún día volverá a ser el rey. Yo lo sé, Faker. Yo lo sé. A menos de que se resigne y diga de que no, ya fue mi momento. Y ya no volverá a ser. Ya pasó mi época de oro. O algo así. Vamos a limpiar. No, abajo no hay. Pero está el dragón de aire. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Espérese, señor, espérese. Voy. Ya se está empezando a poner feo. Híjole, la Katarina se quedó a nada. ¡Qué coraje! Uy, el mundo sí pega. No me malinterpretéis, Faker es un grande y todo eso, pero creo que su momento de ser el mejor ya está pasando. Pero el Faker... Pues sí, o sea, sí pasa. Como cualquier deportista, tienen su... su época de oro. Y luego, pues... ya, o sea, siguen siendo buenos. Y muy recordados y todo.
pero pues entra nueva competencia, entra gente que también es muy buena o con otros equipos que tienen mejores sinergias y no sé, comunicación, estrategias, gente que tal vez pues también ya tiene como muy estudiado a SKT, cómo juegan, qué hacen. Entonces pues ya saben cómo sobre a qué ir o algo. Siempre va a llegar alguien mejor. Eso sí. Ahorita, ¿quién creen que es el Faker de nuestro momento? ¿O todavía no hay alguien que se dé a relucir como él? Oh, wow. Ay, esto se está poniendo muy feo. Ese mundo es muy molesto, o sea, nada más está caminando entre nosotros, ni siquiera tiene que hacer nada. No sé, la DVD. Yo tampoco he visto a alguien así que digan, wow, este es el nuevo rey. O sea, más bien veo que le dicen, Faker ya no es el rey, pero no dicen, ese es el nuevo. No ha llegado alguien para tomar el trono aún. Tengo algo por acá. Esto acá tampoco hay. Vamos, fíjate. Bien. Sí, es cierto, Caps es muy bueno. Caps. Pero aún no llega al punto de ser tan icónico. Tal vez con un poco de tiempo, pero aún no creo. Tal vez yo sea la próxima en tomar el trono, capa. Sí, 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 sí. Sí. Uy. Híjole. Esto se nos está saliendo de las manos, chicos. Íbamos muy bien. Y vamos. La torre de top. Oh, hicieron varón, guacala. Okay. Oh, ya tenía para comprar la redención, qué tonta. Ahorita si se hacen para atrás. Cuatro. Bueno, todavía vamos ganando en torres, pero en kills ya nos están dejando bien atrás. Juntos. ¡La torre! What? El mundo ahí persiguiéndolo. ¡Ah! El mundo ya nada más está haciendo distracción. Ya nos emparejaron en las torres. ¡Ah, guacala! Odio todo en la vida. Necesitamos que se hagan antitanque. Vamos a guardar esto acá.
Hicieron un dragón de las nubes. Ya tienen dos dragones. Ya nos están... Está haciendo snowball. Necesitamos hacer un exterminio, sí o sí. What? Híjole. Esto ya está muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué tu equipo no guarda ya? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, señor. No pues, rip. Rip, rip, good job, Kled. Derrota, sad. Sad. Ok. Sigue, Madonna, ¿vas a querer jugar? ¿O aplicas la madociña? Conmigo estas cosas no pasan, ¿sabes por qué? Porque nunca rankeamos juntos, por eso. 6 piezas del world. ¿Aplicar qué? La madociña. Se voy a jugar, ok. ¿Se estás inventando a uno? Pues es que el rank, nada más puedo a uno. Pam 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 pam. Tu 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 tu. Me estás invitando a rankear, no, Beto. Andaba buscando cuando Faker se tilteó. Voy, ando conectado. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Por qué no? ¿Ya tienes rango, Beto? Iniciando sesión. A mí me pareció ya conectado. No me llegó otra vez. Ya di que me odias. Solo te estoy dando las razones, Beto, las razones. Pam 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 pam. Si juegas otra, ¿puedo ser el siguiente o hay más filas? Sí, sí, puede ser el siguiente. Sí, sí, voy a jugar otra, no te preocupes. Así que, adelante, joven, páchele. La fila es de 20, camarada, nah. Mira, ese color me gustó, a ver.
Oh, sí, es la otra versión de la mía, la que es gris con negro, que se llama Cookies and Cream. A mí me gustaba una que es... Dame un segundo. Si te vas, ¿cómo se llama la otra? Te hacen product. Y luego te vas en la Throne, hay una que es con rosa, esa me gustó también, que se llama Cold Pink. Pero pues ya había pedido la mía y dije, ¿para qué? Pero sí, es muy linda. ¡Pum! Como odio a Kaisa, pues puedes banear a Kaisa o así. Y está raro que me guste ese tipo de colores, porque pues blanco se empuerca bien fácil. Pero es la ventaja, no es en sí blanco, es como grisecito. Coke King, no, Cold Pink. Que es así como grisecita, claro, gris oscuro y todas las costuras y los logos y así son color rosa. Que así me gusta, porque no me gusta que tenga demasiado rosa la silla, me gusta más como detalles. Baneo a Kate, igual la odio más. Uy, sí, las Caitlyn son muy molestas. Leona o Nami, Madonna. Escoge, Leona o Nami, Leona o Nami. También creo que porque me gustan las galletas Cookies and Cream. Sí, eso tiene mucho que ver. Leona o Nami, Leona o Nami. 5, Leona. El amanecer ha llegado. Ay, los cromas de la Leona veraniega. Están bien feas. Oigan, sí necesita un poquito de rework la leona. Parece así como muy tosca, ¿no? Y sabía que lo usabas, pero está bien. Digo, hace poquito que empecé a usarlo otra vez y pues no me ha ido mal, la debe bien. Ay, espera, espera. Señor, ¿vio lo de Be Lion en Hearthstone? Sí, qué bueno, me alegra mucho por ella. Ya vi la que dices, está padre, sí, pero pues también por eso lo pensé, porque como es la Throne, se supone que está como más reducida y pues la verdad con esta estoy muy a gusto. Incluso yo creo que si a ustedes quieren que les sobre un poco de espacio, no estaría mal que pidieran una titán. Porque yo, bueno, yo estoy muy a gusto, pero a lo mejor ustedes sí se van a sentir un poquito más reducidos. ¿Tienen limpiadores de cuero y tela? Sí, tienen limpiadores y toda la cosa. Proyecto Lucian y Proyecto Leona. Combinamos 100%. Pam. Param. Param. Ya vio, si ya pudo, tú también puedes ganar la Rankipi. Obviamente. De hecho, curiosamente, soñé que entraba a una especie de escuela donde una de las materias era algo así como Magic o Hearthstone y así. Y era así como de que, ay, sí, tenemos que armar un deck. Cosas por el estilo, bien random. La mía se supone que es la típica forma gamer. No me sobra espacio, pero no me quejo. Con más espacio no sé cómo me sentiría. Es que si tú eres como yo de subir mucho las piernas a la silla, pues entonces necesitas más espacio. Clase de armado de deck, sí, era así como armado de deck y nos retábamos en
los descansos y así. Y de repente se había alguien, porque era como un preuniversidad o una universidad de troncos, apenas estaban como eligiendo carreras. Entonces si alguien como que decía de que, ay, pues yo creo que voy a estudiar biología o así, era de que, guiu, ¿por qué no estudias Hearthstone? ¿Qué te pasa? Guácala. Tengo el sillón al lado mío, subo las piernas ahí. Nah, hombre. Yo quisiera un silloncito chiquito para subir los pies. De hecho, estaría chido que los vendieran Secret Labs a juego y toda la cosa. Y así subo mis piecitos. Hearthstone Dance Game. Como señor, subir los pies. A ver, mis piernas ya no tienen la misma circulación que antes. Necesito ya. Se me duermen. Necesito estirarlas. Necesito comprarme cremas para las varices, capa. Yo te regalo uno. ¡Ay, gracias, Arcadio! Param pam pam param pam pam param pam. Necesitas ir al gym, ya sé. Hay algo que me está pasando últimamente un poco curioso y es que empiezo a tener como espasmos en los pies. O sea, a veces no estoy haciendo nada y siento. O estoy acostada y no es la sensación de que te caes antes de dormir. Es como. No sé, como que de repente mi pie se mueve solo y yo de que me está dando esclerosis. Sigo en 100, yo tardo esto. Igual existe artritis, puede ser. Podrías tomar Ensure para que circulen bien esas piernas. Pues no, es parte de crecer. Yo ya no crezco. Sí, de hecho le estaba comentando a Escata de que, ay, es que me preocupa, o sea, que como que pues tenga como espasmos en los pies de repente. Y luego me dijo, ¿no te pasaría si, no sé, tal vez te movieras más? Y yo, no sé, ¿qué hablas? ¿Cómo están sneakers? Yo también me brinqué la pierna y se me mueve. ¿Verdad? Es bien raro. Es como... Y típico, ¿no? Googleas síntomas y de que esclerosis múltiple, tumor cerebral en la parte motriz del cerebro. Y yo de que, me voy a morir. He pensado también, YouTube necesita más bitrate, ¿no? De hecho, tengo que hacer pruebas en YouTube. Lo curioso de YouTube es que es como... Varía mucho por la hora. Generalmente cuando hago pruebas en YouTube, todo sale súper perfecto. Generalmente pues lo hago obviamente en la noche. Y al día siguiente, horrible, todo horrible, no funciona. No por nada falló el YouTube Gaming. O sea, es muy... muy inestable, o sea, aunque tú lo arregles y se vea bien, el día siguiente puede que no funcione, y pasado mañana puede que sí. Entonces, procuro que por lo menos diga, bueno, se ve fluido, supongo. Ah. Es cata de bebé, sí sabe. Oiga, no. Deja que tenga level 3. ¿Qué? Pero te estoy dando los minioncitos. Okay.
hombre, quítate. No hay guard. Habrá que enseñarles que atan los clips de las promesas sobre el gym. Sí, siempre me dice que siempre digo lo mismo. O sea, ya... ya se lo sabe. ¡Ay, mala idea! ¡Pa atrás! Uy, el Jarvan, el Jarvan. Uy, Madonna, huye. Voy para allá. Ok, los esperaré. Pam 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 pam. Y más. 26. Hay que alargar mucho la partida. La ven. La puede voltear muy feito. Vamos a guardar aquí. Ay. Ay, quiero darle al tanquecito. A ver, venga para acá. Ah, buena. Oh, oh. ¡Corre, Madonna, corre! Bueno, por lo menos Madonna se salvó. ¡Cuidado! Hazte para atrás. ¿Dónde quedó el Jarvan? ¿En mid? Ah, estaba cuidando la... de esta... lo que venía el twist era molestar. ¿Todavía estás jugando? Sí, pi. Estoy generalmente aquí de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y luego estoy en otra plataforma de 10 a 12. No, Nemik, ¿puedes revisar? Pam 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 pam. Okay. ¿Muchas horas? ¿Te acostumbras? Si le matamos, podremos hacer dragón. Yep. Pero muchas veces me excedo, Nemik. Hay veces que me he quedado 4:30 o así. Porque empiezo una rank y pues tengo que esperar hasta el último. Mm-hmm.
Ok. Trabajo en extra no cuenta. ¡Claro que sí! Se compensa, señor. Cuidado. Ok. 58, 60. Voy a guardar acá. Oli, oli, Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Oli, Renzo, bien, ¿y tú cómo estás? Uy. Uy. Oh. O sea, tenemos toda la fiesta bot, toda. Corre, Madonna, corre. No, qué sad. No mueras, seño. Pues, ¿qué te diré? Necesito. No, no quiero deshacer. Vamos a comprar esto. Uy, Dios. No, pues, buen Aram. Buenos Arams aquí abajo. Ya van 3 gangs del Jarvan y 2 del Twisted. Exacto. Y ellos lo saben. Por eso es que nos... Ahorita voy, ya tengo todo el stand y este men. Está guardado. Cuidado. ¿Qué necesitas para ser feliz? Creo que ya soy feliz. Oh, bueno, pues no sé, mientras estén las personas que quiero, tenga un buen trabajo y haga lo que me gusta, creo que tengo más que suficiente. Y obviamente sustentarme económicamente. Oh, Dios mío. Okay. Por fin. Okay. Voy a despejar. Gracias, una pregunta. ¿Qué opinas del GPU FA 1660 Ti Ultra Gaming para hacer game streaming en pantalla 1920x1080? Quiero combinarlo con un CPU Ryzen 2700. Personalmente yo estoy usando ahorita Intel, entonces no sé muy bien sobre Ryzen. La 1660 Ti, la verdad es que sí te debería de funcionar muy bien. Especialmente porque yo empecé con una laptop Super X y ahorita no tengo una super gran cosa. Tengo un i5-6600K, una 1060 de 3 GB,
y 16 de RAM, entonces, o sea, no es un super monstruo, no es ni una TI ni nada por el estilo, pero te debe funcionar muy bien. Que de hecho, quiero cambiar de PC y me quiero pasar al Ryzen porque pues sí es un poco más barato. Y al parecer da un mucho mejor desempeño que Intel. Un i5 sin pasta térmica nueva. Porque nuestro clip no era como ese. Cled, pero no tenemos ningún Cled aquí. Ya tengo mis wards. Vamos a guardar esto aquí. Vamos para abajo. Con BIOS de hace 4 años. No es de hace 4 años. Mi PC tiene como 2 años. What? What? El multi de Tarik es muy molesto. Vamos a ponerle eso. Yo solo juego los Angry Birds 2. Nah, hombre, Angry Birds es un juego super viejo ya. Yo juego como muchas, muchas cosas. Gracias, porque veo que tu stream corre muy bien. Sí, yo también quiero un nuevo setup. Y vi que las Ryzen están más baratas y funcionan bien por lo que veo. Sí, yo digo que le des por Ryzen. La verdad es que veo que mucha gente se está subiendo al barco de las Ryzen y les funciona muy bien. Entonces sí, sin ningún problema debería de correrte. E incluso con esta en su momento, corrí Dark Souls 3. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues eran 4 abajo. Espero que el Renekton esté tirando torre. Porque está literal free. Sé que es viejo, pero me gusta. No, está bien. Hay de gustos para todo. Viejos como tú, no. Pero te recomiendo que revises. Hay muchísimos juegos relativamente nuevos que están muy buenos. Yo te recomiendo, si vas a jugar en celular, uno que se llama Gris. Es súper, súper, súper bonito. Y la verdad a mí me relajó mucho. ¿Por qué tratas tan mal a tu PC? No trato mal a mi PC, el anterior Baby Rage. Perdón, Mr. Maurice, no te había leído bien. Estoy fideando, man. Ay, no cambia el trinket, buena esa. Ok, dragón de tierra. Pero Gris solo está para iOS. De verdad, según yo estaba para Android. ¿Qué sabes? Es que vi que ya estaba en celular. Qué triste. Entonces, para celular, Legends of Runeterra, que ya va a salir. Teamfight Tactics, que también ya va a salir. Reigns es bueno. Hay uno que me gusta que se llama Stack. Es demasiado sencillo, literal, es apila cosas en una torre. Pokémon Go. ¿Qué otro puede estar bueno para celular? Digo, casi no juego en celular. ¿Has jugado 2048? No, ¿cuál es ese?
Yo quería quedarme con el tanquecito. ¿Está padre? ¿De qué es? No pues. Pues rip yo. Ah, es que no puede ser. Todos están aquí abajo. ¿Qué series te gustan? Me gusta Black Mirror. Me gusta Dark. Me gusta Breaking Bad. Me gusta... Agretsuko. Me gusta... Me gustan mucho los animes, pero bueno, supongo que eso es algo aparte. ¿Qué otra serie me gusta? La Casa de Pel. Ay, pero ese señor. ¿Qué otra? No sé, me vienen más a la mente por el momento. ¿Por qué no mencionaste más importante de todos? El Free Fire. Free Fire. No lo persigas. No los persigas, por favor. Por favor. Ok, bueno. No salió tan mal. Gracias. Muévete de aquí, que por aquí está la Vin. Nos va a estampar. Ya me acordé de ese juego. Sí me envicié varios días. ¿Cuál, el 2048 o cuál de todos? ¿Qué tips le darías a alguien que quiere empezar a hacer game streaming? Oh, te diría que tienes que ser bien constante. O sea, si depende de lo que quieres lograr, la verdad. Puedes querer hacerlo de hobby. Si es de hobby, pues entonces da igual un poquito todo. El punto es que lo disfrutes tú. Si lo quieres así como tomar más como un trabajo, si tienes que ser como súper constante, tener un horario, publicitarte, hacer tus dinámicas, crear una comunidad, hacer tus redes sociales, o sea, todo para hacer streaming, pues sí hay como un trasfondo de trabajo. En Monument Valley es un most. ¡Oh! Eso lo he visto, no lo he jugado. Ay. Según yo me estaba vaqueando. Es juntar los cuatro. Espérese, estás viendo que tengo que comprar. Tienes que tapar todo en un tablero sin poder combinar parejas con parejas. Al menos a mí me envició. Lo voy a revisar. Te desconozco, Sofía. Es que no he estado jugando demasiados juegos de celular. Número uno, mi celular está así de que no tiene almacenamiento y por alguna extraña razón no puedo pasarle las cosas a la tarjeta SD que le compré. ¿Por qué? No lo sé. No entiendo. Y pues es que estoy todo el día jugando. Entonces, pues a veces... Bondi se peleará. Ay. A ver. Ya llego por aquí. Aquí está esta. ¿Todos los días juegas en este canal de 5-9? ¡Tipi! Bueno, de lunes a viernes. Voy. Vamos a dejar que lo tire. Tienes que formatearlo para que elijas SD como memoria principal. Nah, me quería evitar formatearlo. Ay, Dios mío. Esto se está poniendo muy feo. Decide. No, pues ya rip esa torreta. Annie se nos muere.
Ay, Dios mío. La Cali. A seguir comprando. Tendrás que hacerlo en algún momento, Sofía. Ese Windows llora en actualizaciones. No sé qué hablas. No, yo estaba hablando de formateo de celular, Zack. ¿De dónde eres? Soy de Monterrey, México. ¿Y tú? No, quería subir la R. En fin. Pasar esto. También ese celular llora de tan gordo que está ocupando espacio. Toda mi familia vive en Monterrey. Nice, qué bien. Hola, Kilman, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenía mejor early sleep. O sea, no sé por qué tenían tanto miedo de bajar con nosotros. Si podíamos. Si podíamos ahí medio counterear todo lo que llevaban. Kilman ya estaba escribiendo. Ay no, Kipi no me lee. La ven con muchísimo farm y fideada. No, pues rip. A ver, vamos. No sé si esto sea Word. Ya me voy. Hola, Ryder, ¿cómo estás? Bienvenido. No te había leído, ¿cómo estás? Tienen 8 torretas y nosotros tenemos 2. Puede que todavía sea posible, pero si se confían, si empiezan a hacer tonterías y llegamos a recuperar fuego. Solo y solo tal vez ahí lo podamos recuperar. Ok, 3 dragones. What? Pero Madonna, pudimos haber matado un par ahí. What? Winnable? No te mentiré, tal vez no. 4.
This is fate to try. Esto está muy mal. ¿Cómo va el día? Bien. Bueno, no, no tanto. No hemos tenido nada bueno por el momento. Okay. ¡Ay! Volví, ¿cómo va ese platino? Bien, Alenor, bien. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Sabes de negocios? Hola, Manso, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues va mal la DVD. Muy mal. Muy, muy mal. Derrota. Sad. ¿Por qué juegas con ese filtro gris? Lo hace ver más interesante y más retro. Por eso no se los pedí, ayúdennos, pero bueno, eso pasa cuando nos campean y no hay apoyo de los demás. Y es que era impresionante cómo a cada rato venía el Jarvan y se turnaban así como de... Ahora viene el Twisted, ahora viene el Jarvan y luego venían entre los dos. Y también nunca avisaron de que, hey, va para allá, para que tengan cuidado. Era como... Sad. Digo, lo bueno es que no me han bajado. Ok, Rodrigo, tu turno. Te doy algo sad. Creo que necesitas un abrazo. ¡No me toqué! Un masaje de patas. La verdad es que sí, den un masaje en los pies. No, en la espalda. La verdad es que sí, me muero por ahorrar un poco e ir a que me den un masaje. Bien rico. Yay, pero pido support. No, no, no. Aquí el soporte soy yo. En cambio les decía ayuden please y nada. Es que el Renekton estaba aferrado de que es que nos iban a matar y yo. Pues igual a nosotros nos estaban matando. Si nos hubieran ayudado no hubiese pasado eso. ¿Dónde estás? Alatran, 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 Alatran. Aquí estás. Yo, masaje de patas, yo, tú no. Katana da masajes, ¡ay, es muy malo! Muy malo. No sabe cómo nivelar presión. Entonces termina siendo así como... Y yo de que... Así déjalo, así déjalo. Sí, porque un día le dije de que, ¡ay, dame un masajito! Y él de que... Es que no sé dar masajes, y yo, ¿cómo no puedes no saber? Mi mamá dice que los hago muy mal, y yo dije, a ver, tú hazlo, no, no puede ser malo haciendo eso. Y yo dije, oh, eres bien tosco. Que no hace, déjalo. Todo bien. Esos masajes son para relajar los huesos, básicamente. Entonces como que no nivela la presión y no sabe así como... Pues masajear en sí, básicamente lo único que hace es aplastar. Hulk aplasta. Vamos a quitar a... Sí se puede, la que sigue, ¿puedo? Of course, my horse. ¿Todo bien? ¿Nadie quiere ser? ¿Nadie? Muy bien. Masaje para luchadores, básicamente. Esos masajes son los mejores. Digo, sí. Ay, me bañaron Leona. Ya no podré ser Leona. Tendré que ser Nami. Digo, si me duele mucho, mucho la espalda. A veces digo que sí, pero pues nada más como que pues, la fuerza ahí te relaja un poco los músculos. Pero no aguanto demasiado tiempo.
Tengo que enseñarle a hacer masaje. No, no puede ser alguien tan malo en mover músculos, en pellizcar. Si se puede, yo sigo después de Zack. Ah, no, es la vuelta. Le tocaría a Mr. Maurice. Pero pues si Mr. Maurice no pide. Ya ves, Kitty, que no te toque Ryder. La verdad también soy muy malo porque soy muy tosco. Tengo el infortunio de dañar casi todo lo que toco. ¿Has dado un masaje en algún momento, Ryder? Supongo que todo el mundo en algún momento su mamá le dice de que, ay, dame un masajito. Yo decido lo que traerá la marea. Llevo como 2 horas en el piso del diablo. En el piso 2 del diablo. Pero lo puedo intentar. Bueno, está bien. No, mentira, no me toque. 2 horas en el segundo piso. ¡Qué manco, no! ¡Oh! ¡Oh! Ya dejaré a Seth, siempre lo banean. Pues... pues sí. Hacer bien esta vez con Kippy, no cambies. Me bulea Killman. Yo también quiero jugar el Diablo. Yo, nah, la verdad es que no. No soy fan. Pam, para. ¡Pues doy vueltas! Me imagino nada más a Elnor caminando así de que, ah, pues aquí estoy tranquilamente. Pero los bichos acaban. Primera vez a deceso y main support. No, no es cierto, Rodrigo, ¿verdad? Dime que no es cierto. No es cierto, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que no? Es que me mataban. Ah, maestría 6, ok. Bloqueado. 4, 5, 4, 6. Ok. Tengo casi todos los supports en level 7. Pero Rodrigo, ¿por qué quieres rankear si eres soporte? Yo también. Aquí pegamos dúo, pero yo quiero ser tu support. En una normal sí. O sea, lo haría nada más porque me divierte tratar de ser ADC, pero sé que voy a ser muy mala, pero pues es una normal y no me importa perderla. Pero en una rank no. Rodrigo es como Kippy, solo sabe ir un rol. Digo, es relativamente normal ser One Trick Pony. No es algo tan descabellado. Juega el Diablo 2, Alinor, es mejor. No lo vas a acabar. Hola, Miguel García, ¿cómo estás? Escalar. ¿Lo vas a llevar a escalar literal montañas? ¿O es una metáfora para subir el LOL? ¿O de qué me estoy perdiendo? En juego, digo, cochino, del 1 pasarte al 2 y así. Pues supongo que lo que quiere hacer Alinor que es jugar todos los Diablo hasta que salga el 4. Quiero acabarlo. Yo creo en ti, Alinor. Termina el juego, termínalo. Ponlo en fácil. No sé si tenga dificultad, pero ponlo en fácil, por lo menos. Puede ser como yo con Katherine, que realmente solo quería ver la historia. Y dije, si lo juego en normal me voy a tardar más. Fácil. Vamos a escalar, yo te cargo en mi mochila. ¡Purs! ¿Escalas? No, ¿verdad? Hubo un tiempo que yo quería escalar. Y me juntaba con un amigo que escalaba y así me invitó a la montaña, pero al final no fui.
Pero me colgaron de un edificio con las cuerdas. Así que no sé si eso cuente. Es un juego de machos. Pam, pam, para, pam, pam. Pam, para, pam. Yo creo en Killman, mejor ríndete y anda al 2. Killman, entra al online y carréame. Es como cuando... ¿qué era? Soul Eater me carrió un jefe en Dark Souls. Me pasaría matándote yo. Nah, hombre, fulbuleando. Me gustaría escalar, pero eso tendría que irme a Quito y ¡ay, qué pereza! Yo, la verdad es que yo creo que llegarían. Tratarían de trepar y sería de que... ¡ay, tengo que hacer mucha fuerza! Esto ya no me gusta. ¿Qué se siente Killman cuando viene al chat? Ay, upsí. Ah, no que no eras buena de sí. Boom. Al final me frustré y lo cerré. Alinor, tú eres la peor persona para ser persistente, perseverante cosa. Me doy cuenta que la cámara está súper hacia arriba. O sea, algo no te sale y dices, ya no quiero. Por ejemplo, el Overwatch. Ay no, estoy en oro y estoy perdiendo. No quiero bajar, ya no voy a jugar. Vine ignorado. Ya sé que siente Killman cuando viene el chat. Ay, yo que yo no te ignoré, joder. Yo lo dejé en el primer miniboss. Hora de esperar a Kippy que juegue el Diablo 1. Yo no voy a jugar Diablo, no me gustan los Diablo. No soy de ese tipo de juegos. Pero si alguno de ustedes lo quiere streamear para ver la historia, I'm done for it. ¿Qué tal el Dark Souls, Alinor? ¿Lo terminó? ¿O lo estaba jugando o algo así? Me ignoraste 5 mensajes, Sofía. Perdóneme, señor. Ya sabe que estoy un poco despistada. Además de que estoy pues como jugando. Entonces pues jeje. Kipi, yo voy a streamear Diablo 3. ¿De verdad? Sí lo veo. Se me dañó el joystick, lo arreglé y el cable es inferior. Nah, vale. Típica excusa. Como yo que al parecer no se me guardó la partida y luego se me crasheaba y pues no. No, no se puede, así no se puede. Vamos a escalar si me cargas, si me canso. ¡No! Rappel puede ser. Rappel me gusta. Pero... la única vez que hice rappel tenía como... no sé, 9 años, 10 años. Y era más fácil, como que tenía más agilidad. Porque luego como que lo intenté... no sé, como a los 15 por ahí. Y pues ya fue algo más cansadito. ¡Y para atrás! Lo streamé entero sin rendirme. Eso es que se partió todo el cable porque lo tenía doblado el cable varios días. Ahora cuando lo pongo recto no jala. Por eso el futuro es sin cables. ¿Me dejarías morir en la nieve? Ah, es que allá hay nieve. Bueno, es que aquí
no hay nieve, entonces las montañas son, pues nada, pasto, bosque, piedra, cosa. Pero, sí, ¿por qué no? Te puedo dejar ahí como marca. Yo jugué Diablo 3, pero nunca lo acabé. Nah, hombre. Buena. Buena. Otra mi lista de por qué te quiero secuestrar. No. Yo digo, sí, te salvaría y te cargaría y te prepararía una sopa de pollo. No sé dónde voy a sacar un pollo en una montaña nevada, pero sí. Oye, sí, ¿qué comen cuando escalan hasta arriba? Supongo llevan algunas provisiones, pero no pueden llevar toda la comida, ¿o sí? Y luego la bajada, o sea, la subida de por sí es mucha y la bajada. Ya casi me alcanza. Sí. Cambié las runas, ¿no? No, sí, está bien. Jejeje. Yo quiero ver a los voladores de Papantla Wireless. ¡Nambri! Estacar un joystick nuevo, Kipi. Yo digo que deberías aprovechar. Bueno, no sé si en tu país hay algo así como los Black Fridays o así. O bueno, supongo que a lo mejor en ventas navideñas, que ahorres un poquito y compres uno. La verdad es que sí, valen la pena. El que tengo, pues ya lo tengo desde hace como 3 años y está muy bien. Hola, Daniel Santos, ¿cómo estás? Creo que llevan mucha comida rica en grasa, creo. O termos con bebidas súper calientes. Tendría sentido. No sé, no me la fletaría a subir una montaña súper gigante, nevada. No me gusta el frío, no me gusta moverme, mucho menos me gusta moverme en frío. Entonces, creo que apenas a los 50 metros diría, ya no quiero nada. Y me haría bolita, moriría congelada. Aquí no hay ese tipi, las rebajas no son buenas. Nah, hombre, qué sad. Porque, o sea, ayuda bastante. El control que tengo inicialmente costaba como unos $65, $70 aprox. Y con las ofertas me costó como 40, una cosa así. O sea, ponen descuentos en las tiendas de videojuegos, pero pues a ese precio lo consigo en el centro de la ciudad todo el año. Nah, güey. Así no vale. ¿Se quedó con el dragón? Ah, ellos. Y te vas por la pena ganar. Sad, Alinus, sad. ¿Cuánto le sale ahí un control, por ejemplo? O sea, quiero ver si como manejan los mismos precios de aquí o los aumentan por, pues, la distancia. No sé. Creo que iba a ir para otro lado. Cuidado. Uy, esa Shyvana es la única que lleva kills de su team. Literal, es la única que ha hecho kills. Y me da miedo. Deja checo el último que vi, ok. Pam, pam, param, parara, pam.
¿Todavía no? Ok. Esperemos. Mi madre hizo una kill a mí. A ver, quiero que vayas con tu mamá y le digas: yo soy Killman. Te va a decir: ¿qué tienes? Todavía aguanto un poco. Todavía aguanto. Nambiquipi, ahora que me dijiste que ibas a dejar morir en la montaña, no sé por qué, pero me acordé del Rey León cuando muere Mufasa. Ándale así más o menos. Ya lo sabe. Qué padre sabe los seudónimos de internet de sus hijos. O sea, no puedo creerlo. Shyvana ya de plano tiró toda la torreta. No ha dejado farmear al Morbe. Ok. Hora de regresar. Se va a reescribir en su lista Pepoexis. Uno como el tuyo, pero color blanco, está a $60. Más o menos, sí, es lo que... ¡Auch! Lo que cuestan aquí. Digo, como te digo, sí es caro, o sea, sí, sí duele el codo. Pero si puedes ahorrar y comprar uno de esos, sí lo recomiendo. Es muy cómodo. Porque eso de los cables... se rompen y no está chido. Okay. 93. Venga pa' acá. Gracias. Ay, guácalo, un Yasuo. Hola, Juan Rodríguez, bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Jugué Dark Souls en teclado, no pude... Jugaré Dark Souls en teclado, no pude salir mal. Ya lo intenté, no lo hagas. No lo hagas. Está muy difícil. Vamos para abajo. Pam para pam para 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 pam. Pam pam para para pam pam para para pam. Vamos. Aquí no hay. Ahí va el señor. ¿Quién hacer el dragón? Ok. Nada, ya les dio miedito. Mm-hmm.
Mi ward. Ahorita la vuelvo a poner. Voy, 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 Sivir. Buenas vibras en tu rank, Kipi. Buenas vibras, Kias. Las buenas vibras, ¿en qué me van a ayudar en mi rank? ¡En nada! ¡Nada! Buenas vibras. Puro positivo, nada negativo. Viene el gym. Ah, pues me quedo mis vibras para mí. Quédatelas. Hola, Jits. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, está bien. Gracias, Alinar, por tus buenas vibras. No sé si me ayuden en la partida, pero lo tomaré como que me echas porras y así. Una cosa es echarme porras y otra cosa es decir buenas vibras. Puro positivo, como la prueba de paternidad, lol. Mucho rey en tus partidas, Kipi. No es cierto, yo no reyeo en mis partidas. Yo soy súper tranqui, cero tóxica. Rakan, eres muy escurridizo. La Miss Fortune también. Nope. Te falló, Miss Fortune. Te falló. Oh. Oigan, STEM. O sea, literal, la Shyvana está tirando inhibidor. Ay, es que se morde 1-7. Somos 24-25, chipi. O sea, va 8-1. La Shyvana, 8-1. Ya había puesto Ignite y toda la cosa. Se quedó a nada. Oh, la Shyvana está así de... ¡Ah, qué padre! Un inhibidor, sí. Oh, es que se está armando a pe... ¡Ármate el tanque! Se empezó a romper las líneas. Qué buena mi ADC. Es que no. Ah, bueno, aquí ya está el G. Ay, Dios mío. No pues. ¿Qué está
fuerte ahora, Kipi. ¿Qué ves más? A lo mejor unas ranks. Zed está permabaneado ahorita. No sé si en duelo también. Las leonas. Los Yasuo, como siempre. Dame un segundo. Morgana. Morgana también está fuerte. Muy molesta. Digo, no sé qué línea quieres jugar. Para decirte qué línea veo que está fuerte. Ay. No tengo ulti, no me estés diciendo nada tú. De acuerdo. No, ¡ah! A ti no te hablo. No, ¡ah! Decídanse a qué lado. No pues. No pues. Oh, esas sí me sirven para jungla. Gracias, Kiki, de nada. Las Shyvanas de ahora en adelante. Pues fíjate que no había visto Shyvanas, pero no pienso en sí que estén tan OP. El problema es que el morre, pues, la fideo bastante. Entonces, pues si te vas a fidear, pues sí, ¿verdad? Con cualquier cosa. Todo mientras sepas jugar está fuerte. Eso sí. A ver, jungla. ¿Vas a jugar jungla? G, últimamente veo mucho G, jungla. Kain. ¿Qué más veo jungla últimamente? No pues. A ver, vamos a ver si podemos emboscarla. Ven, ven, ven. Ay, ahí viene G, me va a matar. What? ¿Cómo evadió mi burbuja? Oh, joder. Déjala, olvídala. Ay, a comprar otra vez. Bueno, Gara encontró un timo y verás qué risas, digo, Beto. ¿Ya subiste de Liga Kipi o estás en eso? De división, ¿quieres decir? No, estoy en eso. Digo, quisiera que nuestro morde fuese un poco más competente. Porque pues, como pueden apreciar, el top del enemigo va 12-2 y tiene 216 minions. Y morde lleva 130 y lleva 1 kill y 8 muertes. Dum dum. Pam 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 param param pam 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 param pam. A ver. Oh, wow.
no. Oh, wow. Ah, dije, ¿cómo me hizo tanto daño? Sí, pues es el gym. Tiene sentido para mí. Qué asco. Bajo torre, esperen que hagan algo mal, pues. Te diré. Y estamos más wards en jungla. No puedo guardear porque luego pasa eso. No creo que me bajen, ¿verdad? Aún. Por favor. Uf. Espérese, señora, venga. No estoy ni de abajo. Pues bueno, algo es algo. Invite mi ignoradora. Sigue Zack, Mr. Maurice. Tan 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 tan. Veo que llegué a tiempo para las victorias que me gustan. No, no, ya no lo persigue, ya no lo persigue, ya no la persigue, no es buena idea. A ver, voy a tratar de poner... Oh, están haciendo varón clásico. Ay, déjenme comprar... ¡Oh! ¡Oh, buena! ¡Nice! Dije, oh, ¿dónde conseguí los 300 de oro? La build de Kain. Yes. Hola, soy Sub. ¿Cómo se llama el juego? Hola, Mainisa. Se llama League of Legends. ¿Qué tal tu Finky Pioli, Juan Pacheco? Bien, gracias. Todo tranquilo. Comí churros y enchiladas. Bueno, enchiladas, flautas. Estaban buenas. Oye, Rayito, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí se puede, sí se puede. La verdad es que no. Nah. Gracias por reconectarse. El Morde también está ahí, FK. Voy a reportar al Morde. Estoy golpeado, Kipi. ¿Qué? ¿Por qué? Otra vez. No, pues. Esta gente es... Encantadora comunidad. Encantadora. ¿Por qué la vida es así? F en el chat. Se fue JFK en cuanto dijo eso. Nope. No, señor. Siento que la Shivana nada más está buscando el momento para hacerse un penta. ¿Este es tu canal, Telemundo Deportes? Yo trabajo para Telemundo Deportes. ¡Ah! Siempre evade los... ¿Cómo se dice? Mis burbujas, la Shivana. Buena.
Quítese, señora, váyase de aquí. No, pues con el morde de JFK. Ya no te regeneres, te odio. Esta es la manera más humillante de perder. Haz algo. Vaya. No pues. Rip. Nada más están viendo así de que jejeje, ¿cuánto tiempo durarán? ¡Oh! Dale su render, Kipi, jamás. Ah, gracias, Mine. Muscular, que es que jugué y un men me tenía... Ah, ¿por qué insisten en jugar Nami? Sí, deberías haber jugado con ella. Sí, soy buena jugando con ella. Casi no he muerto. He hecho 3 kills y he ayudado 11 veces a mis compañeros. ¿Me puedes decir tu definición de ser buena? Porque el bruja no le da cuando usa ulti, es trampa. No sé si haya bug, o sea, aparte de... Y... Hay niveles, Kipi, esos los has masterizado, mentira. Se muerde, solo fideo y se va. Así es, así es, así es. Perdón, Kipi, hice my best. No, yo lo sé, o sea, sacaste ese concibir, salió muy bien. Fue culpa de, pues, el morde, como puedes apreciar. Y después el Kain, la verdad es que se aventó a lo idiota también. Abandono de la partida, actitud negativa. Reportar. Report morde. Ah, gracias, mire. Y bueno, así es como se pierde, exacto. Y así es como se pierde. Morde perder contra Shyvana. Pues lo hizo. A ver, quiero ver. Gráficos. Y casi hice el mismo daño que Morde. Y soy el soporte. O sea, ¿qué? La Shyvana, oh Dios mío, 35.700 de daño. Pésimo, horrible, malísimo. Invite, le toca a Zack, Mr. Maurice. Ignorador Chan, le toca a Zack. Pam, para,
Arancita Pepo Inter. No. No, hombre, yo espera, te dije desde hace rato. Te dije, no, le toca a Zack. Bueno, equipo, me retiro. Gracias por invitar. Gracias a ti, Rodrigo. Thank you por estar aquí. Invitarlo, equipo, te llevará a Master. Sí, 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 sí. Pregunta a todos: ¿este juego es online? Sí, este juego es online. ¿Eres mexicana? Sí, soy mexicana. No es Patricio, sí, también soy Patricio. Voy a jugar TFT, te dejo mi like por nunca rendirse. Buena suerte, gracias Daniel. Thank you por estar en el stream, suerte. Pam, pam, pam. ¿Tengo cajita? ¿Qué tengo? Ah, tengo un gesto, tengo cápsula. Tengo piezas de Worlds. Uy, este paso ya voy a tener a mi Quillana. ¿Cuándo harás otro directo? Los hago de lunes a viernes de 5 a 9. ¿Qué pides todo? Reina del mundo y conquistadora del universo. Uy, a Minty. Kibe, me tocó una Nami, un rank. Fue sin flash y ganamos. ¿Qué? Kipi, ¿qué tal mi composición de demonios cambia formas ayer? Es buena. ¿Cuándo jugaremos una Fletz con rayito? Jugar Fletz. Ahorita estoy más concentrada en tratar de, según yo, subir. Yo las flets las troleo hard, ¿sí? ¿Para qué quieres usar flets y por qué con rayito? O sea, esa fue una suposición extraña. No, Zack, te estoy viendo. O bueno, no sé, ¿quieres que vaya Leona? ¿Quieres que vaya Nami? Estoy viendo, Zack. Por un momento pensé que era Urf. What? No, por favor, relájese. Te estoy viendo, Zack. Gracias. Gracias, Minem. No me toque, digo, no me vea. ¿Quieres Leona? ¿Quieres Zona o quieres Nami? Vale la pena Lux Emperatriz Lunar. Está muy cool, la verdad. Sí. Pero digo, si puedes comprar la Elementalista, pues es mejor. Tienes muchas skins en una. Nami, ya te la piquearon. Ay, Lil. ¿Zona o Leona? Zona o Leona. Zona o Leona. Déjame ver. Ok. Aparte el hitbox de la cuesta roto, sí, eso sí, lo odio. Lo odio. Guácala, tiene un equipo súper asqueroso. Kennen, Vayne, Lux, Nami. Elija, señor. 5, 4, Leona. El amanecer ha llegado. Me voy a comprar ese skin. Me gusta más la de sol que la de luna. No sé, ambas son cool. Pero sus trenzas me perturban un poco.
A ver cuánto cuesta. Este objeto no se encuentra, no se puede adquirir en la tienda. ¿Qué? Era limitado. ¿O es que se puede obtener en la tienda? ¡Ah! Solo se puede adquirir en la tienda. Ah, no, nada, 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 nada. Nada, olvídenlo. Hice un drama para nada. ¿Tal vez juego mañana contigo? ¿Juegas League of Legends? Bueno, iremos con doble Ignite. Oh, ok. Nombre. Princess Nokia. Dramas-chan. Tal vez juegue contigo, Kipi, el viernes. ¿El viernes? Ok. El garrote de hielo puro de Trundle se llama hueso gélido. No suena tan mal. Pero ok. Six Odisea, Kain Odisea. Pentakill. Nombre. Quizás juegue contigo algún día, Fizz Batman. Si rankearas. Tal vez juegue contigo el próximo año. Kipi, ¿ya viste las habilidades de Senna? Not yet. Pero la voy a probar. La elementalista está cara. La emperatriz lunar la tengo en 400 RP. Ah, ok. Si la tienes en descuento, sí, dátela, dátela. Dátela, joven. Está muy bonis. Gracias, Miriam. ¡No cambié las runas! ¡No cambié las runas! ¡Las runas! No, pues. F por check. ¡Pero Kipi! O sea, Sofía, yo sé que le regué con el heal, pero doble regueo no está chido. De repente dije de... Ay, sí, estoy jugando Leona yo. No recuerdo haber cambiado las runas y yo, ¿cuáles tengo? No, pues. Pues nada. No sabemos ni decir, vamos a tener que pokear, ok. Pam 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 pam. Qué interesante, igual solo es tanquearse, Kipi, no pasa nada. Bueno, está bien. Ustedes no saben que Kipi está probando un nuevo meta coreano, por supuesto. Los Ignites en voz estará picante. Pam 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 pam. Mira esa leona que se cree Nami. ¡Deja de exponerme, Zack! Ahora el Kain está pensando de que Nami, estos mens. Una leona con cola. ¡Nambre!
Eso confirma que es japo-coreana. No. Al menos la ulti pegará poquito más. Bueno, pues algo es algo. Espero que sea una Nami muy mala. Espérame. Bueno, Kibi, para que te sientas bien, tienen otro troll. ¿Quién es el troll? Ah, el Kennen. Ah, no, espera, el Kennen es de los youtubers del equipo. No, bueno, la Kyle, pero espero que haya sido un accidente. Pam 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 pam. Ah, ya no tengo la cosita esa para darte minions. Otro maleta. Voy a estar aquí, señor. Ay, a ver, relájese, por favor. Ay, no. No me pegue. Hágase para allá. Kipi, vuelve. Estoy aquí. Estoy en pantalla. Ah, sí, cierto. Es decir, me encanta que lo puedo escuchar con su voz. Tiene una voz particular. ¿Cómo está tu voz, Ryder? Es graciosa. ¡Uy, perdón! Creí que tenía la cosa esa. Lo siento. Mátenlo, por Dios. Mátenla, por Dios. No se puede ir. Ya aquí te acepta, lo invitaste a Zack para trolear su partida. ¿Cómo lo supo? Gracias por matarme. No sé si te acabas de dar cuenta que gastamos 3 inerts en ella. Chale. No, pues. Ellos no lo tienen que saber, capo. Lo que trolea la leona. Uy, que eres una broma para ella, dice Ryder. ¡No! No, es una... Bueno, sí, sí, es cómico. Es como una broma, pero no en el mal sentido. Hola, Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quieres hacer el dragón? No, no quieres hacer el dragón. Ok, no hagamos el dragón. Vivimos en una sociedad. ¡Nunca dice esa frase! Uf, casi pongo una guarda ahí. Bueno, yo quería poner ahí la guardia.
la de control, pero ok. Ahí. Hey, bromas. Hola, hola, Mini, otra vez. Payasito de Coke. Que odio a Coke. ¿Por qué odias a Coke? Coke es un buen tipo. Todos ustedes son buenos tipos. Los amo. Pam, pam, para, pam, pam, para, pam, pam. Pam, pam, para, pam. Nunca me contesta nada, mixar. Oh. Corre. Ay, no te va a matar. Me va a matar y me va a dar algo. ¡Auxilio, Jack! ¡No! ¡No se puede! Minions, hagan algo. ¿Cómo me quito un tag ahorita mismo? ¡Nah, hombre! ¡Qué pena! ¿Cuál qué pena? Mucho orgullo. ¿Verdad? Sí. Ya ven, dijo que sí. Auxilio, Zack. Si la matabas, Kippy, si la traías a los minions para que le peguen, ya sé. Se me durmió, lo siento. Y en sí. No me convence su sí, Kippy. Él dijo que sí, es lo que cuenta, ¿ok? Voy, déjame guardear. Ahí está guardado el ley. Su sí es un sí forzado, ¿no es cierto? Todo aquí es voluntario, ¿verdad que sí, Zack? ¡Ni siquiera responde! Digo sí. Muy bien. Ustedes tres cochinos, vayan a una habitación. ¿Qué? ¿Por qué no te crees un canal para ti solita? Yo ya tengo mi propio canal. Solo que aquí también trabajo, entonces por eso hago stream en varios lados. Uf, no. Uy, todo bien. Hola, Exato, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Paran, 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 paran. Nah, hombre. Ay, traté de curarte. Pero no soy Nami, lo siento. ¿Cómo se llama tu canal? Aquí me puedes encontrar en todas mis redes sociales. Ahí te va a aparecer el logo de YouTube o de Instagram o de Facebook, Twitter y así. Aquí te van a aparecer todo. Mate esto. Porque tienes una silla falsa en croma. Sí, muy falsa.
tan falsa que puedo tocarla. Dale. ¡Ah, es en serio! Uf, la parte venía lisín. Silla falsa 3D. Es tan falsa que me puedo recargar. Eso te pasa por jugar con tu silla falsa, ¿verdad? Eso me pasa por jugar con mi silla falsa. Pero es tan cómoda. Esa silla se parece a la del Rubius. No sé si tenga la misma, no sé cuál tenga. Ya fidearon a la Nami. La Nami dice la DC. Es como yo. Se nota que ve mis streams. Aprendió de mí. Vamos a guardear. Okay. Es una azul. Como la silla del caja que tenía un PNG como silla. Y luego en medio se veía un enchufe kipi. Sería con electricidad. Oye, qué innovadora. Es como la de Sony. La de Sony tiene bocinas. Se me hace como muy raro eso. Ese que ahí no me convence. A mí tampoco. No sé. ¡Ay, por Dios santo, mátala! La puede matar. Como que es muy pasivo, no sé. Sony, Sonic, sí, Sonic. Vamos, señora, haga su fue. El canal de ella se llama Kitchan, sí, se llama Kitchan, con K. Pues ya se llevaron el heraldo. Pam, param, 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 pam. Vamos a guardar acá. Quitar la guarda. twitch.com/kipichan con K. Exactamente así, Zach. Exactamente así. Qué asco el daño que hace. Voy a tener que armarme una cuota de espinas. Una cota de espinas, una Sunfire Cape, una Warmores. Kipican. Sí, Kipican, exacto. Es. Espera. Bueno. Un corazón de hielo. Ok, corazón de hielo. Digo, ese ya lo tengo por default. Tan frío como el de su ex.
famoso exatito youtuber que subía videos de Candy Crush. Uy, viene Lee Sin, no tengo ulti. Lo freno. Ah, no. Vaya. No sé, lanzo. Buena esa. Ulti 4 segundos para ulti. Uy, ese Lee Sin viene con toda la intención. Denle vueltas a la torre. ¡Tú puedes ser! ¡No! ¡Ah! Mi abuelo habla bien. ¡Hola, Richie! ¿Cómo estás? Bienvenido. Ok. Rage-chan. No te puedo jugar Candy Crush en vivo. Me van a bajar con esta. Ahí está la Vayne. ¿Quieres ir por ella? No, mentira. Seguro tiene sus amiguitos. No, creo que no. No, ya le corrió. Pero acababa de ver aquí una ward enemiga. Para allá. ¿Tienes Free Fire o Fortnite? Free Fire no juego. Fortnite a veces juego. Juego confío más en esa Kate. ¿Eh? Confío en esa Kate. ¿Confías en Kate? Esperemos que todo salga bien. Confío en Isaac. La parte en la cual dices que sí. No dijo nada, luego. Sí. ¡No, hombre! Oh, ¿quién es arriba? Uy, voy a cambiar el trinket. Esto. Parantam, parantam, parantam. Vamos a mover esto por acá. ¿Va a jugar Fortnite? No, ahorita no voy a jugar Fortnite. Últimamente estoy más enfocada en el Apex, acuérdense. Fortnite, pues, ¿o no? No lo tengo por el momento. Bueno, sí lo tengo, pero no lo jugaré por el momento. No, no me quiero rendir. Es Fortnite. Ah, sí, pero les gusta escribirlo mal, entonces, pues, jeje. Rechazado. El Pix. Y Pix. No, mentira, todavía no. Híjole. Viene todo el rancho aquí. No,
¿cuándo viste eso? Buena ult. Mataste a Evelyn. Ay, Dios mío. Ese Kippy no quiere mostrar cómo hace los 90 en Villatops. Sigue pensando que es Nami. No. Quería subir. Y en vez de darle control a algo más, di R y pues jeje. Quizá la tiempo y se hubiera ganado con la última de una. A ver, ya dejen de hacerme sentir mal. Suficiente. ¿Dónde puedo clipear ese bull de Kippy? La necesito para clipazos. No, hombre. Oh. Vaya, no quería llevármela sin querer. Creo que esos 600 de oro te sirvan. Que no quería quitármela, solo quería detenérsela. Pues a lo mejor sí, y el corazón. Y tu corazón helado. Me estoy armando bota de espinas. Terminar, ahorita me pongo corazón helado. Completo las botas. Pobre Kippy regañada como chiquita. Todo le sale mal, las ultis, las runas, luego Zack troleando, ¿verdad? Zack troleando es lo peor del caso. Sí. Sí. Ah, déjame en paz. Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí. A ver, tú traes otro Ignite. Pero no malas runas. Te espinas contra Ben, buena suerte. Pues espero que por lo menos le haga algo ahí. Que me ayude con el pues. Digo, sé que Vayne es daño verdadero. Pues ahí a ver si le hace algo. Uy. Calculé mal. Buena. Pam, 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 para, para. Creo que debíamos ir varón. Tal vez, y solo tal vez. Porque tenía maja vida. Me urge correr un poco más. Pam, para, pam, para, pam. ¿Dónde está el que saca tiempos para que guarde sus ults, Coke? O sea, porque quieren que sea full fails en vez de decir, ay, sí, las mejores plays. Pam para pam pam para pam. Como que está de vacaciones. Corre.
Oh, wow. Kenen ta, ta fuertecito. Solari ya lo tengo. Ay, que me puedo armar otra cosa con esto. Randwin. ¿Qué es eso? Tu inhibidor ha sido destruido. No pues. No pues. Voy a hacer un video de las mejores plays de todos nosotros. No existen. No, pero en vez de decir, claro que existen, porque sé que todos los que están aquí son muy buenos. Uy, esa luz. Tiene de poquito. La odio. Mi mamá me dijo que me tengo que ir a dormir. Bye bye, Mina, y gracias por estar en el stream. Descansa. Ella me dijo spoiler la película de otro día. No hice nada. Espera, ¿yo? ¿Qué hice? No. Bueno. Bueno, ni modo. Estoy de mala racha ahora. Y oro 4 de nuevo. Puedo verlo venir. Puedo verlo venir. ¡Ah! Lo sabía. Otra vez a subir. Gracias, Chuck. Nah, hombre, uno te sube y tú bajas. ¡A vir! ¡A vir! Nah, hombre. Más tarde volveré a intentar. Bye, bye. Bye. Pero Kip está cansado. Vamos a abrir esto. Pam, pam, pam. Vamos para oro 4. Me spoileaste mal, fight. Panteón. Esto. Abrir. Juas. ¿Qué es juas? ¿Eso qué me expresa? Eso no me expresa nada. Se lo tengo, desencantar. Qué sad, Kippy, ¿verdad? Road to Silver. Desencantar. Galio, no tenía Galio, según yo tenía Galio. Dicen puño de Dios. Tengo una gema extra, voy a abrir un cofre. Veamos. Shivana escamas de hierro. Y voy a hacer una licuadora. Cambiar aspecto permanente aleatorio. Esta y Lissin, porque nunca la voy a utilizar en mi vida. Tranquila, Kippy, te regalo un masaje de patas de cortesía, ven acá. No, todo bien. Ya tengo 5,745 de esencia naranja. Garen comando. A ver, hagan sus apuestas. ¿Qué va a salir? Estoy poniendo una legendaria. Una... Esto es delegado, no sé qué es. Una X750 RP, otra de 150. O sea, estoy poniendo ahí Lux Comando. No me echen la sal. Bye, Minem. Big Man Comando. ¿Listos? Una. Dos. Otro Nocturne para rerolear. Tres. Ok. Ni siquiera me acuerdo cómo es. Centinelas, tengo un pingüino surfista. Si lo desencanto, ¿cuánto me da? 128. Esa me la regaló Big Man en caja. ¿Cuánto cuesta? A ver. Les dije. Y
Yo sé que se mueren de envidia por esa, no mientan, por favor. Aspectos. No voy a leer. Hubiese sido mejor LeBlanc Invictus, pero bueno, LeBlanc. Bueno, mostrar los queridos. LeBlanc. LeBlanc, hija de los cuervos. Pero ¿cuánto costaba? Creo que costaba también 520. Madre. O sea, de LeBlanc me pudo haber salido Bosque Viejo, Programa LeBlanc, Hija de los Cuervos, Invictus. Y no, me tiene que salir de las me. Tener un pingüino es lo máximo. Hippie, si dejas el cursor en la skin del botín, ¿te sale cuánto cuesta? Pero ya la pasé, o sea, ya no me aparece. O sea, aquí no me aparece nada más si le pongo en esta. Y como si tenía LeBlanc, pues ya me la puso ahí. ¿Qué mascota poco usual te gustaría tener? A mí me gustaría tener una llama. Me gustaría tener un zorro. O... siempre he querido un camaleón también. Me gusta, cambien de color. Ah, es permanente, sí, esa es permanente, entonces pues jeje. Si sale al ladito, ¿sale al ladito? O sea, de esta sí. Corre, Alinor. ¿Por qué corre? Pero Chuck, no me quites la diversión de que no lo saben. Hombre. Esa skin es de 750 RP. Igual, pues es gratis. Ya no tengo para rolear para la próxima. Estas ni siquiera sé si activarlas o no. Porque corre, no sé. Porque Alinor también es una llama. Ah, sí es cierto, en Perú son... les gustan las llamas o así. Así nos escribes con doble L, según yo, ¿no? Llamas, palomas, cuyos... ¿Qué más se representa Perú? ¿En qué elo estás? Oro. Aquí se comen llamas con doble. Pues qué sad. E igual también estoy tratando... Tengo que hacer esta misión para poder sacar esto. Es la única misión que me queda. Y reclamar esto y ya poder tener esta. Y ya con esa me voy a dar por servida. Machu Picchu. Nada más para poder tener esa. El huevo de mini leyenda. Sí me hubiese gustado tenerlo, pero... pues bueno, ya tengo más... ¿cómo se dice? Más mini leyendas, todos no importa, quiero la arena nada más. ¿Estás bien, abuelo? Qué miedo me dan ustedes. Pero bueno, chicos, ya me voy por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Más tarde los veo en el YouTube morado. Recuerden que estoy aquí de 5 a 9. Si les gusta el stream, denle like y compartan y así los amaré por siempre. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Bye, bye.